mejor es tener todos los días un despertar con Cristo. Sentir que estás más cerca de Él. Despertar con Cristo. El programa que despierta la novia del Cordero. Escúchalo de lunes a sábado en Facebook por Radio La Voz del Tiempo Final. Para todo el mundo. Despertar con Cristo. Con el ministro de mensaje de la hora, John Freddy Pino. Bienvenido. Muy buenos días, amados hermanos, el Señor Jesucristo los bendiga a cada uno de ustedes, sean bienvenidos a este su programa Despertar con Cristo, el programa que despierta a la novia todas las mañanas. Estamos contentos, felices a esta mañana. Tendremos invitado especial, creo que ya está por allí nuestro hermano Daniel Olivares. Le pedimos que por favor le dé silencio un momento al micrófono y ya estamos al aire. Bueno, mis hermanos, saludamos a nuestra hermana Amable Velasco en esta mañana, que el Señor Jesucristo la bendiga ricamente. Nuestra hermana Ruth Blanco Alcalá, nuestra hermana Amable Velasco, nuestra hermana Gloria Sánchez, que Dios les bendiga ricamente. Nuestra hermana Irma Rivera, nuestra hermana Patti Ríos, que Dios bendiga sus almas. Nuestra hermana Luz Estela Estrada. Bueno, también saludamos a nuestra hermana Teresa Sánchez, que Dios la bendiga ricamente. Nuestro hermano David Mercado en Cúcuta, Colombia, que el Señor Jesucristo lo bendiga. También nuestro hermano Carlos Iñiguez, que Dios bendiga su alma, Dios bendiga su vida. Nuestro hermano Juan Carlos López Cabreros, nuestro hermano Juan Alberto Carvajal. Dios los bendiga a cada uno de ustedes, mis amados hermanos. No se olviden compartir el audio, mis hermanos, para que la bendición pueda llegar a otras personas, a otros hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Bueno, ya estamos para darle paso a nuestro hermano Daniel Olivares, quien va a estar con nosotros trayéndonos los cánticos en esta mañana, alegrando la mañana para nosotros, trayendo la bendición para la novia. Bueno, gloria a Dios. Aquí tenemos a nuestro hermano Daniel. Aleluya. Gloria al Señor, hermano Daniel. Dios lo bendiga. Amén, hermano. Dios le bendiga. Contento de estar aquí en esta mañana. ¿Sí me escucha? Sí. Perfectamente, sí, bien. Perfecto, por la gracia de Dios. Muy bien, pues gracias a Dios que el Señor nos permite, hermano, un saludo a cada uno de ustedes, un saludo al hermano pastor, hermano Pino, y a cada uno de los hermanos que pues están conectando, y pues aquí estamos en esta mañana, por la gracia de Dios, y en un precioso programa que se titula Despertar en Cristo, y pues el Señor Jesucristo les bendiga. Reciba también un saludo de nuestro hermano pastor, mi pastor, el hermano Gilberto Olivares, quien está enterado de esto, que iba a estar aquí con ustedes, y pues les manda un saludo a cada uno de ustedes. Dios les bendiga, hermanos. Amén, amado hermano. Qué gusto para mí poderlo tener en medio de nosotros. Bueno, no le distinguía, pero Dios nos dio la oportunidad de distinguirnos por este medio. Y de verdad, hermano, que es una bendición poder distinguirle y poderle tener hoy en medio de nosotros, hermano. Así que esperamos. Esperamos nos pueda deleitar con su música, con sus cánticos, y pueda llevar al trono de gracia y misericordia en esta mañana. Dios lo bendiga, hermano, sea bienvenido. Amén, gracias, hermano. Pues como el hermano ya lo comentó, pues mi nombre es el hermano Daniel Olivares. Tengo un primer nombre, Eliseo Daniel Olivares. Y bueno, pues el Señor nos llamó ya hace un tiempecito, por ahí por los años, a principios de los años 90, acá en México, la Ciudad de México. Acá nos congregamos en el Tabernáculo Misterio de la Piedad. Acá estamos sirviendo al Señor como evangelista bajo el ministerio del hermano Gilberto Olivares. Y bueno, pues un saludo a cada uno de ustedes. El Señor me permite, pues desde aquellos años, escribir algunas alabanzas, algunos cantos. Y en esta mañana, bueno, pues les voy a compartir algunos de ellos. Amén. Que sea, y esto es para la gloria del Señor, y que mi oración es que sea de edificación para ustedes. Quiero cantar un canto que se llama Amado Mío. Un canto que escribí hace algunos añitos.
para entregárselo al Señor cuando inauguramos nuestro tabernáculo. Y bueno, pues es para la gloria del Señor. Gloria a Dios. Amado mío, dueño de mi alma, exalto tu nombre, digno eres tú, fortaleza mía en tribulaciones. Levanto mi voz para alabarte, amado mío, dueño de mi alma. Exalto tu nombre, digno eres tú, fortaleza mía en tribulaciones. Levanto mi voz para alabarte y en medio de la congregación de los santos alzo mi voz glorificando tu nombre, amado mío, mi redentor. Alabanza, gloria y honor, amado. Paz que llena mi alma, mi escudo, mi libertador, luz de mi vida, mi razón de ser, la vida que guía mi ser, y en medio de la congregación de los santos alzo mi voz glorificando tu nombre, amado mío, mi redentor. De los santos alzo mi voz glorificando tu nombre, amado mío, mi redentor. Alabanza, gloria y amado mío, mi redentor. De
gloria a Dios. Bendito el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Aleluya, bendito sea el Señor. Qué hermosas canciones, qué bendición para nosotros. Eso alimenta nuestra alma, nos llena de gozo, de alegría, de felicidad en la mañana. Bueno es cantarle y alabarle a Él. No hay algo mejor que glorificar su nombre, ensalzar su nombre, decirle que le amamos, porque Él es digno de toda honra, gloria y alabanza. Bueno, mi hermano, síganos endulzando el oído en esta mañana con sus canciones. Amén, gloria al Señor. Muy bien, bendito sea el Señor. Voy a cantar un canto que se titula Restaurando mi vida. Este canto, bueno, el Señor fue uno de los primeros que el Señor me permitió escribir. Y bueno, pues un canto muy, muy especial para mí. Fue durante una experiencia muy tremenda en mi vida. Y bueno, pues que sea para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El coro dice que aunque quedara tirado, yo seguiré, pues yo sé que Él está restaurando mi vida. Amén. Bendito el Señor. Para la gloria del Señor, hermanos. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Amén. Está escrito por Dios mismo que su palabra no volvería a Él vacía. Antes haría lo que Él mismo ya determinaría, un misterio escondido en su corazón. Restauración, Él dijo que a nosotros nos daría, por eso Él nos dio su palabra. La he creído, está en mí, y yo sé que en aquel día su palabra no volverá a él vacía. Oh, qué gozo tengo en mi alma, pues él mi vida está restaurando. He aceptado su mensaje, he comido el librito, y aunque mi carne se duela en profundo y quede tirado restaurando mi vida. Abrió el ángel la palabra, el librito está abierto. Yo lo tomé y lo comí. Dijo traerá de este mensaje una vez más, y a la novia yo visitaré, volviendo al principio está mi vida, yo veré mi cuerpo transformar y subiré, porque lo habrá hecho ya. Tengo en mi alma, pues
es el vivida, está restaurando. He aceptado su mensaje, he comido el librito, y aunque mi carne se duela en profundo y quede tirado solo en llanto, yo seguiré, pues yo sé que Él está restaurando mi vida. Yo seguiré, pues yo sé que Él está restaurando mi vida. Yo seguiré, pues yo sé que Él está restaurando mi vida. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Bendito el Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya, amén. Bendito sea el Señor. Qué bueno es gozarnos en la presencia del Señor. Hermano Carlos Ciñiguez dice, Shalom, mis amados hermanos. Hermano Freddy, hermana Elisa, Dios bendiga por todo el esfuerzo realizado para nosotros. Yo les estoy agradecido, Dios primero y ustedes, Él les recompense. Bueno, muchas gracias, mi hermano, Dios los bendiga. Hermana Teresa Sánchez dice, Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Mis amados hermanos, y gracias, mi Señor, por un nuevo día que usted nos da. Gloria al Señor. Qué bueno es poder estar en la presencia de Dios. Siempre, mis hermanos, poder levantarnos en la mañana, abrir nuestros ojos, mirar al cielo y decir, gracias, Señor, por una oportunidad más de vida que nos das. Gracias, Señor, porque todavía nos permite seguir creyendo y amando este glorioso mensaje del tiempo del fin. Ajá, bueno, mi hermano Daniel, siga con su música, que a eso vino. Amén. Aleluya. Amén, gloria al Señor. Muy bien, hermanos, bendito sea el Señor. Voy a cantar un cantito que se llama Es el tiempo del fin. En una ocasión me encontraba yo visitando unos hermanos, una misión de la iglesia, ¿no?, en la obra misionera. Y estaba yo orando al Señor, pidiéndole que el Señor me permitiera pues que me diera lo que los hermanos necesitaban, porque yo iba a predicar. Y en la noche el Señor me habló, me dio en un sueño, vi algo muy peculiar. Y entre todo lo que vi, omitiendo lo del sueño, entre todo lo que vi, en una parte de ahí de esa experiencia que tuve, me encontraba yo parado, la tierra se movía, se estremecía, y entonces una voz habló y dijo, recuerda, Cristo en la iglesia verdadera es la continuidad del libro de los hechos. Entonces, bueno, eso fue dicho por el profeta en el mensaje de las siete edades de la iglesia. Yo tuve en ese momento, bueno, la inspiración del Señor para predicar lo que a los hermanos, pero ahí mismo escribí un canto y es este, que se llama Es el tiempo del fin. Y bueno, pues es para la gloria del Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Alabanzas a tu nombre. Es el tiempo del fin. Dios una novia escogió en su corazón. Revelación Dios le dio.
la palabra hablará y sucederá. El mismo ministerio de Jesucristo tendrá. Dios en la tierra, caminando una vez más, manifestando su gloriosa libertad. Cristo en la novia es la continuidad del libro de los hechos del Espíritu Santo. Oh, aleluya al Señor. Oh, aleluya al Señor. Es el tiempo del fin y con el atardecer de una luz sobre otra luz continua se reveló. Será corta y rápida, y la tierra rodeará una obra de Dios, testimonio será. Dios en la tierra, caminando una vez más, manifestando su gloriosa libertad. Cristo en la novia es la continuidad del libro de los hechos del Espíritu Santo. Oh, aleluya al Señor. Señor, bendito sea el Señor. Amén. Cristo en la iglesia verdadera es la continuidad del libro de los hechos. Amén. Qué buena canción, mi hermano Daniel, hermosa. De verdad que me encantó, no la había escuchado, pero la voy a seguir escuchando. No sé si la tiene por allí en los discos suyos o si tiene algún disco grabado. Sí, hermano, tengo un disco grabado y aparte de esto, estos cantos ya los tengo en mi canal de YouTube, ahí con mi nombre, Eliseo Daniel Olivares Monroy, ahí pueden encontrar en mi canal de YouTube y ahí están estos cantitos y también tengo discos físicos que algunos hermanos me han ayudado a hacer y bueno, pues bendito sea el nombre del Señor, todos para la gloria del Señor, hermanos, amén. Está bien, mi hermano, entonces está la idea para que lo busquen en YouTube, Daniel Olivares, y allí van a encontrar estos hermosos cantos inspirados en el tiempo final para la novia del Cordero. Amén, así es, bendito sea el Señor.
Pues tengo otro cantito, acá nosotros en la iglesia, en la obra del Señor acá, por guianza de Dios en el pastor, hemos formado un comité evangelístico, que lo titulamos Comité de Evangelismo del Mensaje de Restauración, La Voz Final. Hemos hecho algunas campañas, aquí en México, en San Luis Potosí, en algunos lugares hemos hecho campañas aquí en el Estado de México. Y bueno, Dios nos ha bendecido, Dios nos ha dado grandes experiencias y bendiciones. Y pues el propósito es llevar este evangelio, llevar la palabra, no solamente dentro de las iglesias, sino aún llevarlo a las almas perdidas, como el Señor dijo, porque el Hijo del Hombre ha venido para buscar y salvar lo que se había perdido. Entonces, en base a esto, hay un cantito que escribí ya hace también algunos años, que se llama Somos los llamados de la voz del final, llamados que cerrarán esta séptima edad o esta última edad. Y bueno, pues espero que sea de bendición para cada uno de ustedes. Gloria al Señor. Alabanzas al Señor. Llamados de la voz del final, llamados que cerrarán esta séptima edad, y antes de la voz prometida del sube acá, Dios en la piedad cabalgará. Regresará, misma revelación que colocándonos está. Revelación de Dios me dará mi perfección. Gracias, Cristo, por tu mensaje de restauración. Religión, somos los llamados del Señor, somos los llamados de la voz del final, llamados que cerrarán esta séptima edad. Antes de la voz prometida del sube acá, Dios en la piedad cabalgará. Pronto a los judíos regresará, misma revelación que colocando está. Revelación de Dios me dará mi perfección. Gracias, Cristo, por tu mensaje de restauración. Dios, líbrame de toda religión. Llamados del Señor, revelación de Dios me dará mi perfección. Gracias, Cristo, por tu mensaje de restauración. Dios, líbrame de toda religión.
los llamados del Señor. Somos los llamados del Señor. Somos los llamados del Señor. Amén. Gloria al Señor. Bendito el Señor. Aleluya. Qué Amén. Bueno, qué bueno. Somos los llamados del Señor. Hermosa Amén. Canción. Bueno, mi hermano, por aquí tenemos una hermana que está cumpliendo años. Se llama la hermana Zuleima Flores. Ella de Venezuela, Amén. Pero está viviendo aquí en Cúcuta, Colombia. Ya Amén. Se congrega con nosotros y está cumpliendo años. Ah, pues Dios bendiga. Dios bendiga a la hermana. Nuestra oración es que pues el Espíritu Santo llene su vida todos los días de su vida hasta el día de la redención. Felicidades y que Dios le bendiga, hermana. Amén, amén. Bueno, mi hermano, puede seguir con otra más porque hoy se nos hizo tarde para comenzar. Amén, amén. Muy bien, bendito sea el nombre del Señor. Pues voy a cantar una alabanza más al Señor. Bendito sea el Señor, de la experiencia que tuvo el profeta, esta experiencia cuando él subió a la montaña y vio tres arcoíris que al final se hacían uno, a las 4 o 5 de la mañana, algo inusual para él, y entonces él se quitó el sombrero. Y él nos narra cómo es que él dijo: Señor, ¿quieres que algo, quieres decirle algo a tu siervo? Y entonces tronó una voz que le dijo: Jehová del Antiguo Testamento es el Jesús del Nuevo Testamento. Amén. Y bueno, quiero cantar una alabanza que escribí respecto a esta experiencia de la verdad de Dios en su revelación. Se llama Jehová Jesucristo. Jehová Jesucristo. Y bueno, pues que sea de gran bendición y edificación para cada uno de ustedes. Antes de ser Dios, dice la primera estrofa, fue el Eterno que nos predestinó, guardó su oveja en esta humanidad, nosotros, esta humanidad, y restauración nos proveyó. Y bueno, escúchenla y que sea de gran bendición para ustedes. Gloria a Dios. Antes de ser Dios, fue el Eterno. El ser eterno que nos predestinó. Guardó su oveja en esta humanidad. Nos proveyó. No fue un gran profeta ni un ángel del cielo. El mismo ser eterno no condescendió. Y en tres manifestaciones Él se reveló, único y verdadero Dios. Y en la montaña se oyó el clamor, el profeta oyó la voz decir: Jehová del Antiguo Testamento es Jesucristo del Nuevo Testamento. Los pastores oyeron
la voz de aquel ángel, anunciándoles ha nacido hoy un Salvador que es Cristo el Señor, revelación que creo yo. En un pesebre Jehová llorando, el ser eterno se hizo Dios, y prometido en mi corazón, sirviéndole voy a predicar su revelación. Y en la montaña se oyó el clamor, el profeta oyó la voz decir: Jehová del Antiguo Testamento es Jesucristo del Nuevo Testamento. Y en la montaña se oyó el clamor, el profeta oyó la voz decir: Jehová del Antiguo Testamento es Jesucristo del Nuevo Testamento. Jesucristo, único Dios. Jesucristo, único Dios. Amén. Gloria al Señor. Aleluya, bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Bueno, hermano, sería bueno que nos despidiera con una oración y con un último canto, mi hermano, para ir cerrando ya el programa, que ha sido de mucha bendición para nosotros. Por lo menos yo me estoy gozando, no sé el resto, pero yo estoy muy contento a esta hora de la mañana. Buenas canciones inspiradas del mensaje del tiempo del fin. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios. Oramos y después de esta oración entono un cantito más, y que el Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Oremos. Bendito Padre, nuestro Señor Jesucristo, único Dios verdadero, a ti te damos gloria, a ti te damos alabanza, a ti te damos, Señor, el honor, porque digno eres de ello, digno eres de recibirlo, porque con tu sangre preciosa, Señor, Padre, nos lavaste, nos limpiaste, Señor, nos has redimido, Padre, y te damos gracias, Señor, porque antes éramos perdidos, antes nos gozábamos en las canciones de la amargura, Señor, pero hoy nos gozamos en tus alabanzas, Padre, porque hemos sido libertados de la maldad, del pecado, y tú diste tu Santo Espíritu para todo aquel que crea tu verdad, tu palabra de esta hora. Gracias, Señor. Bendícenos, Padre, a cada uno de nosotros, cada uno de los hermanos. Comienza el día, Señor. Quizás algunos vayan a laborar, quizás algunos tienen actividades. Bendice a cada hermano, cada persona que ha enviado saludos. Señor, cada uno, Padre, tú los conoces, tus siervos, Señor, y consiervos. Bendícelos. Padre, que sea cada uno de ellos, Señor, visitado por la unción de tu Santo Espíritu, Padre, en el nombre de Jesucristo. Como dijo tu revelación, Padre, te adoramos, te bendecimos, y la manera de adorarte, de alabarte, es no hacer más maldad, Señor. Concédelo, Padre, y muchas gracias, Padre, y bendice este programa, Señor.
Despertar con Cristo bendice este programa, cada emisión. Nuestro hermano, el pastor, el conductor, nuestro hermano Pino, bendícelo. Su equipo de trabajo, Padre, que está detrás de los aparatos, de las cámaras. Y Padre, gracias, Señor, por todavía permitirnos oportunidad de difundir tu evangelio de alguna manera. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. A ti es la gloria y la alabanza, Jesucristo. Oh, bendito eres, Señor. Te amamos, te glorificamos, Señor. No hay palabras para decirte cuán grande eres, Señor. Gracias, Padre. Amén. Amén. En tu nombre, Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Voy a cantar este canto que se llama De la Eternidad. Soy un pensamiento. El Señor Jesucristo les bendiga. Fue un gusto estar aquí en este programa. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Amén. De la eternidad soy un pensamiento, pensamiento eterno manifestado en esta última edad. Pronto volveré pertenezco, un mundo nuevo y una gran ciudad de la eternidad. Soy un pensamiento, pensamiento eterno manifestado en esta última edad. Pronto volveré a donde pertenezco, un mundo nuevo y una gran ciudad, y volveré con los santos de cada edad. Cuerpo nuevo tendré, este mundo no recordaré, pues no soy de esto aquí. Pues no soy de esto aquí, soy de la eternidad. Pues no soy de esto aquí, soy de la eternidad. Amén. Gloria a Dios. Muchas gracias a todos los hermanos por haber estado conectados hoy en nuestro Despertar con Cristo, y agradecidos con nuestro hermano Daniel por la participación aquí con nosotros. Que Dios lo bendiga ricamente a él, a su familia y todos los que estuvieron con nosotros en esta mañana. Dios los bendiga a todos. Tengan un excelente día. Shalom para toda la novia de Cristo. Aleluya, bendito sea el Señor.